Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Suad y os voy a hablar de la mujer saharaui. Para empezar, pues hablar de la vestimenta tradicional saharaui, que es lo que yo llevo ahora, que se le denomina melhefe y consiste pues en una tela que se fabrica a partir de diferentes tejidos y que también se fabrica en diferentes colores y es lo que utiliza la mujer saharaui en el día a día. También está la vestimenta tradicional de los hombres, que se le denomina darra. En cuanto a la utilización de la melhefe, pues sirve como protección de las extremas temperaturas o las condiciones climatológicas que hay en los campamentos, ya que pues, sirve de protección en invierno, como abrigo, en verano, de las altas temperaturas. Incluso en muchas ocasiones pues es necesario llevar ropa de manga larga, incluso pañuelos o turbantes, tanto hombres como mujeres. Y en cuanto a los pañuelos y turbantes, esto también es necesario durante las tormentas de arena o el siroco para protegerse pues, del impacto de los granos de arena tanto en la cara como en los miembros. Ya centrándonos en la mujer saharaui, pues la mujer saharaui ha tenido un papel importante, como he dicho antes, durante el establecimiento de los campamentos, ya que pues, se encargó del reparto de la ayuda, de la educación, la sanidad y de la prestación pues, de la asistencia o la atención que era necesaria en aquel momento. Tuvo una gran participación en el sector de trabajo y en proyectos de cooperación, tanto de producción como en servicios. Y la mujer pues, es un pilar fundamental de la cultura saharaui, de la población saharaui, de la sociedad saharaui, porque también ha tenido una esencial labor en las reivindicaciones de la causa saharaui, sobre todo las que tuvieron y sobre todo en las manifestaciones que tuvieron lugar durante los años 60 y 70. Las mujeres han sido fundamentales durante la lucha de los derechos sociales y políticos del pueblo saharaui y durante la búsqueda pues, de la independencia y la búsqueda de una solución al conflicto en el que se encuentra el pueblo saharaui. Cuando se creó el Frente Polisario, se creó también la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, la UNMS, y que se encarga o dirige y gestiona pues, varios programas de asistencia social que intervienen también en la promoción y prevención de la salud de la población. También administra pues, diferentes espacios, como es la Casa de las Mujeres, donde se llevan programas de formación, de alfabetización, de informática, formación en varios sectores de trabajo y que sirve o que va orientado principalmente a los jóvenes saharauis para darles herramientas pues, que les ayuden a desenvolverse en los campamentos de refugiados. Como digo, pues la UNMS no solo se encarga de esto, sino que también es la voz principal y se encarga o trabaja para empoderar y velar por los derechos de las mujeres saharauis. Lo ha hecho desde el principio, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y ya por otra parte, hablando de la gran labor que desempeña la mujer saharaui en los campamentos de refugiados, pues es necesario hablar del equipo de mujeres que se encarga del desminado en los territorios liberados. Como ya sabéis, después del alto al fuego en 1991, pues los territorios liberados quedaron plagados de minas antipersonas y anticarros que afectan a los saharauis pues, día a día. Los que se encuentran en los territorios liberados y donde pues, ha habido muchísimos casos de heridos, de amputaciones y de muertes que ha afectado tanto a la población saharaui como también a los animales o a las crías
de animales que tienen los saharauis. Entonces, este equipo de mujeres ha sido pues inmensamente activo en cuanto al desminado y ha llevado a cabo pues una grandísima labor en este terreno y han conseguido pues desminar una grandísima cantidad de minas, de localizarlas y de desactivarlas, porque claro, el principal problema es que no se conoce la localización de estas minas y en cualquier momento pues se cobra una vida o hiere a civiles saharauis. Por otra parte, hablando ya de la mujer a nivel personal, pues es la que se encarga de las tareas de la casa en la sociedad saharaui. La mujer es la que suele encargarse de la casa y de todo lo que tenga que ver con con el terreno doméstico, a nivel doméstico. Y en el sector de trabajo, pues tiene una grandísima representación, sobre todo en sectores como la educación y en la salud. En la educación, pues desde las guarderías hasta colegios, incluso institutos, pues siempre ha tenido una grandísima presencia femenina de maestras. En la salud igualmente, más del 60% son mujeres. Sin embargo, bueno, a nivel político también tienen representación, ya sea a nivel ejecutivo, legislativo o jurídico. También a nivel internacional las mujeres tienen representación, la mujer saharaui, pero sin embargo existe pues una falta de visibilidad y sobre todo de participación por parte de la mujer a nivel político. En cuanto a la salud, por ejemplo, como se menciona en el plan estratégico del Ministerio de Salud del 2018-2020, su plan estratégico centrado en el género, y en él pues se habla de cómo a pesar de que las mujeres representan más del 60% del sector de la salud, pues cómo no tienen esa representación a la hora de la toma de decisiones, como tampoco tienen mucha representación en las políticas sanitarias, en la política sanitaria. Entonces, pues una de las labores principales y que digo como se puede ver con el planteamiento de este plan, pues se ve cómo se está buscando un cambio y cada vez en la sociedad saharaui se habla más y se le da más visibilidad a este problema y se intenta pues incluir y darle más representación a la mujer, empoderar a la mujer saharaui para que tenga pues una representación no solo a nivel local sino también a nivel nacional y también pues eso, que tenga una representación en la política y en la toma de decisiones.